Para un asunto de tanta importancia como el que hoy nos convoca, pues el sector defensa con todo gusto y compromiso aquí comparece. Yo quiero, como por supuesto, centrarme a los asuntos propios del sector defensa, de las fuerzas militares y de la policía en la discusión que aquí se ha generado. Y las preguntas que se hicieron por parte de los citantes, particularmente por el representante Harry González, y lo que aquí se ha planteado por parte de los demás representantes, pues apuntan a qué ha hecho la fuerza pública, el sector defensa, digamos, para impedir que otras organizaciones criminales copen economías ilegales, territorios, una vez las FARC dejaron las armas y todo el proceso de reintegración pues ha tenido su proceso como lo hemos venido viendo. Lo primero que hay que decir es que en la materia política de seguridad y defensa, tal vez el primer objetivo estratégico que nos hemos trazado es contribuir con todas las capacidades de la fuerza pública para la terminación del conflicto. Y adicionalmente otro objetivo estratégico es el de neutralizar, contrarrestar las tempranas y nuevas amenazas que signifiquen riesgos para la implementación de esos acuerdos de paz y para ambientar un escenario de posconflicto. Y es por eso que a principios del 2016, me remonto a esta fecha porque es desde esa época que las fuerzas militares, la Policía Nacional, en un ejercicio interagencial, debo decir, muy sofisticado y muy completo, se sentó con todos los ministerios que tienen que ver con la puesta en marcha del posconflicto, con el sector agrícola, con el sector de infraestructura, con el sector de minería, con todos los planes ya de posconflicto que para esa época estaban empezando a desarrollarse, el tema de desminado humanitario, el tema de cultivos ilícitos, para alinear las estrategias y poder identificar con mucha precisión cuáles eran los territorios que, a pesar de haber sacado del mapa a las FARC como principal actor generador de violencia, nos significaban alguna situación de riesgo, una presencia de factores de inestabilidad que, confluyendo en el territorio, presentan situaciones que ameritan una priorización. Ese ejercicio de planeación, de estrategia, de confección de una nueva forma, de una nueva campaña militar y policial, terminó con la expedición del Plan Victoria. Plan Victoria que se viene implementando desde el momento en que entraron en vigencia y a implementarse los acuerdos de paz, es decir, diciembre de ese año 2016, y que viene desarrollándose durante el último año y medio con importantes resultados. Tengo que decir que los factores de inestabilidad que se analizaron para identificar cuáles eran los 170 municipios que al final se priorizaron, las regiones que presentaban varias situaciones de riesgo, eran factores de inestabilidad no necesariamente asociados a temas de seguridad. Es decir, los cultivos ilícitos, la presencia de grupos armados organizados, la extracción ilícita de minerales, el contrabando, etcétera, por supuesto que eran los principales factores a analizar en ese ejercicio, pero también la falta de bienes públicos, de vías terciarias, la debilidad institucional en los territorios, la complejidad en torno a los conflictos por el uso del suelo, en fin, una cantidad de asuntos fueron apreciados para poder saber dónde el Estado tenía que tener una presencia prioritaria. De eso se trata el Plan Victoria, que ya no es un plan de guerra como los que venían propiamente desarrollando las fuerzas militares, que le tocó al doctor Rivera siendo ministro en su momento, los planes Patriota, los planes Espada de Honor. No, este es un plan de estabilización y consolidación. Es un plan cuyo concepto fundamental es la acción unificada del Estado. No es solamente en estos territorios llegar con fuerza pública, sino también apalancando para que el resto del Estado pueda llegar proveyendo bienes públicos, desarrollando instrumentos de generación de ingresos y otros que se necesita implementar para realmente transformar esos territorios. Ese plan Victoria también tenía un capítulo muy importante específicamente relacionado con los entornos de seguridad que teníamos que generar para las zonas veredales transitorias a la normalización en su momento, ahora después espacios territoriales, es decir, un entorno que permitiera la dejación de armas y que iniciara el proceso de reincorporación. Solamente para ese capítulo, 15.000 hombres de la fuerza pública fueron destinados para generar esos entornos de seguridad en las zonas veredales, después espacios territoriales, para trabajar con el mecanismo de monitoreo y verificación de la ONU en todo el proceso de verificación de este proceso, y que también podemos decir aquí con satisfacción fue exitoso. Para el resto de las zonas priorizadas fueron cerca de 65.000 miembros de la fuerza pública que fueron
desplegados al Catatumbo, doctor García, a Nariño, doctor Bravo, al Urabá, doctor Valencia, porque son esas zonas las que reunían la mayor cantidad de factores de inestabilidad en esos territorios. Cuando les explicábamos esto a nuestros homólogos de Brasil, de Ecuador, de Perú, con quienes tenemos extraordinarias relaciones en materia de seguridad, en una reunión de alto nivel, el ministro de Brasil nos decía, perdóname, 80,000 miembros de la fuerza pública, lo que usted está diciendo que están desplegando en este momento para este tema, esa es, dicho por el ministro de Brasil, la campaña militar más grande que está ocurriendo en este momento en el hemisferio. De esa envergadura es lo que se ha venido haciendo por parte de nuestra fuerza pública a lo largo del último año y medio. Y se han venido confeccionando también campañas militares y policiales específicas para atender los desafíos que tenemos en cada territorio, porque es distinto lo que ocurre en el Urabá frente al Clan del Golfo, o lo que encontramos en Nariño con algunas disidencias de FARC y otros grupos ilegales, o lo que encontramos en el Catatumbo con los pelusos o con la presencia del ELN. Hemos necesitado diseñar campañas específicamente orientadas a atender esos riesgos y esos factores de inestabilidad. En Urabá la campaña Agamenón, en Nariño la campaña Atlas, en Catatumbo la campaña Esparta, y específicamente contra las disidencias de las FARC, en lo que hemos caracterizado ahora como el grupo armado organizado residual de lo que quedó de las FARC en armas, la campaña militar y policial CEUS. Todos estos planes, campañas, etcétera, tienen indicadores, tienen mediciones, tienen unos instrumentos para verificar el cumplimiento de los objetivos, de las metas, de las actividades que se proponen en estos planes, la manera en que nos coordinamos interagencialmente con otras entidades del gobierno y del Estado, y hemos podido ir ajustando también esos planes, porque esto no pueden ser planes o estrategias estáticas, porque la criminalidad evoluciona, muta, pasa de una actividad ilícita a otra, y necesitamos estar en constante adaptación para poder reaccionar de la mejor manera posible ante estos desafíos. Particular mención merece el tema de narcotráfico, que obviamente es de altísima preocupación, como aquí se ha venido discutiendo. En el año 2015 establecimos una nueva política contra el narcotráfico debido al nuevo contexto, a la suspensión del uso del glifosato por medio de aspersión aérea, y también teniendo en cuenta lo que se podía venir en términos del proceso de paz en relación con la sustitución de cultivos. Establecimos específicamente unos centros estratégicos de operaciones, uno en Nariño, uno en el Bajo Cauca, uno en el Guaviare y uno en el Catatumbo, porque en esos territorios es donde está concentrado el 70% de los cultivos de coca y la mayor cantidad de infraestructura de producción. Y hemos tenido resultados también muy importantes porque hemos enfocado los esfuerzos en los eslabones de alto valor, en la interdicción, en la desarticulación de estructuras, con unos resultados también muy importantes que ya de manera general les quiero compartir en esta comisión. Pero como no podemos quedarnos quietos, y como efectivamente decía, los planes tienen que adaptarse y ajustarse, teniendo en cuenta que ya no solamente era necesario, después del primer año de ejercicio de este Plan Victoria y de estas operaciones militares y policiales en el territorio, no era solamente priorizar municipios o regiones o subregiones en provincias, necesitábamos llegar al nivel veredal, y particularmente en tratándose de la situación de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, de miembros de las FARC o de sus familias, se nos ordenó por parte del presidente de la República confeccionar un plan adicional, un plus, que significara una manera más efectiva para atender el control territorial y poder generar situaciones de seguridad y de entornos de confianza para las comunidades rurales. Eso es lo que venimos haciendo a través del plan Horus desde enero de este año. En principio se identificaron que de los 170 municipios originales, 67 tenían que ser, vamos a decir, microfocalizados. Y en 600 veredas que fueron identificadas con información de la ONU, de la OEA, de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría, de las regiones, hemos identificado territorios que tienen que ser, digamos, visiblemente controlados o con una presencia cada vez más visible de la fuerza pública. Y aquí me permito usar una explicación que tiene el general Mejía, el comandante general de las fuerzas militares, sobre este tema, para explicar que durante más de 50 años el ejército tenía que ser invisible para todos,
por el conflicto. Ahora lo que necesitamos es que sea un ejército visible, que esté en constante comunicación y trabajo con las comunidades, que tenga reuniones permanentes con los consejos comunitarios, con los resguardos indígenas, con las juntas de acción comunal, con los alcaldes, con los defensores, con los personeros. Y eso es lo que está dándose a través del plan Horus en el último periodo, particularmente en lo ocurrido de este año. Y por supuesto que tenemos fenómenos complejos en la frontera con Venezuela y en la frontera con Ecuador. En el caso de la frontera con Ecuador, con una extraordinaria y muy positiva y fluida relación de coordinación, de cooperación con el gobierno y las Fuerzas Armadas del Ecuador. No es el caso con Venezuela, pero por eso hemos venido también reforzando nuestra presencia en la zona de frontera, en Arauca, en el Catatumbo, en la Guajira, para también contrarrestar la situación, en este caso ya humanitaria, que también estamos viendo en ese territorio, pero que somos conscientes que muchos de los grupos armados organizados presentes en el territorio, como el ELN, pues usan el territorio venezolano como retaguardia, y por eso también hemos diseñado unos planes para fortalecer la presencia militar y policial, y no solamente de la fuerza pública, sino institucional, en la frontera con Venezuela. Estos planes puede que uno los pueda explicar y que tengan objetivos, metas, indicadores y demás, pero a nosotros nos corresponde dar resultados. Y estos planes, estas campañas, el esfuerzo y sacrificio de todos los días de los miembros de la fuerza pública han venido dando resultados para todos los colombianos muy positivos. Entre el año 2017 y lo que va ocurrido este año, hemos erradicado 65.000 hectáreas de coca, 53.000 solamente el año pasado. En lo que va corrido este año, sumando a lo que habíamos hecho el año anterior, el 2017, en materia de interdicción de cocaína, podemos decir que vamos cerca de las 550 toneladas de cocaína incautada entre el año 2017 y el año 2018. En lo que va corrido este año, 351 miembros del ELN han sido neutralizados. Eso es más o menos el 20% de su capacidad armada. En lo que va corrido este año, 262 miembros de disidencias o de los grupos armados organizados residuales que quedaron de las FARC han sido neutralizados, también cerca del 20% de su capacidad armada en el caso de este grupo. 9.000 laboratorios destruidos en el último periodo. Ya lo decía el señor comisionado, 300.000 hectáreas entregadas a campesinos que fueron despojados, en una labor muy articulada entre la Unidad de Restitución de Tierras y nuestra policía, con sacrificios que también hemos tenido que padecer, como recientemente en Urabá la muerte de unos policías. 225 municipios libres de sospecha de minas, con una extraordinaria tarea que ha venido haciendo nuestra brigada para el desminado humanitario del Ejército Nacional, tal vez la capacidad para desminado más grande que se puede encontrar en el mundo, y que además está siendo muy apreciada para futuras intervenciones en otros países. Y lo decía el señor ministro Rivera al principio de su intervención, un resultado muy claro y muy tangible: la tasa de homicidios más baja en más de 40 años es la que hemos registrado. Las elecciones más tranquilas de las que se tenga registro, las últimas de Congreso en marzo pasado, y esperamos que las próximas, en el mes entrante, a finales de este mes, sean igual de tranquilas. Desafíos muchísimos. Riesgos, los que encontramos en estos territorios afectados por factores de inestabilidad múltiples, existen, sin duda. Estuvimos en el Catatumbo recientemente, honorable representante García, fortaleciendo allá la presencia. Los temas allá, nos hemos dado cuenta, no son necesariamente temas de seguridad. Uno diría que 80% de las problemáticas son temas social, de inversiones, de bienes públicos, pero la fuerza pública también está contribuyendo con el tema humanitario y con todo lo que la comunidad del Catatumbo requiera. Mañana estaremos, doctor Bravo, no sé si sigue por acá, en el Tumaco también, revisando la situación de líderes sociales. Estaremos acompañando al señor procurador en una tarea sobre esta materia en el municipio de Tumaco. Lo que nosotros estamos buscando es eliminar todos los factores de inestabilidad en el territorio, y que estos indicadores de seguridad, a los que tengo que sumar el hecho de que registremos una reducción del 23% del secuestro con respecto al año pasado, o una reducción del 35% en la extorsión con respecto al año pasado, queremos que sean indicadores que podamos ver en todo el territorio, y que lo que vemos hoy en Urabá, o en Tumaco, o en el Catatumbo, también siga la misma línea y la misma tendencia que estamos viendo en las demás regiones
del país. Por eso es que vamos a seguir actualizando nuestros planes. Por eso es que le damos la bienvenida a estos debates de control político, porque nos permiten recibir las impresiones de las regiones, de los representantes de las comunidades y poder actualizar nuestras intervenciones. Y adicionalmente, nuestra acción, la de la fuerza pública, no se limita solamente a seguridad. Estamos viendo a los ingenieros militares construyendo vías terciarias. Estamos viendo cómo los carabineros expanden su participación y su rol en las zonas rurales, trabajando con las comunidades, impulsando proyectos productivos. Esa forma de contribuir con el desarrollo del país también es algo que hace parte de la esencia de los planes de campaña militares y policiales. Y por eso es que hemos agradecido siempre el respaldo que el Congreso le ha venido dando a las fuerzas militares, a la policía, que todos los años se traduce en mantener los recursos presupuestales que necesitamos para continuar con esta misión. Eso es un respaldo que el Congreso siempre le ha dado a las Fuerzas Armadas y que aquí... Concluya, por favor, señor viceministro. Termino, ya iba a terminar, presidente, diciendo que me acompañan en esta reunión el subjefe de Estado Mayor Conjunto Operacional, el general Gabriel Pinilla, del Comando General de las Fuerzas Militares, y el general José Ángel Mendoza, subdirector de la Policía, para lo que los representantes a la Cámara en esta sesión consideren pertinente que ellos deban contribuir, complementar, están, por supuesto, a disposición.